Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Piedad de nos bendigo, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Thank you.
Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor, tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levanta hierro la mi vida como una tierra de pastores. Oh, donde que el norte ganaba yo vivía y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sobre los ojos del amanecer. Me quiebran los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy llenando como una golondrina, vivo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor, que me oprime, Salvador, por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió más. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperar en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. Padre, enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas. Todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Es un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A la mía acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos saludan, pero suerte tú eliges y acercas para que viva en tus atrios. De los asiervos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Como por medio de justicia nos respondes,
vences con tu fuerza, Señor de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo de Borne se sobreponen ante tus signos. Y a las puertas de la aurora y del ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios llena de agua, prepara sus tribales. Riega y a sus lobos y guarda sus terrones, tu lluvia los deja unidos. Bendice sus flores, coronas el año con tus nieves, la rodada de tu carro resuma la abundancia. Resuman los pasos del páramo y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses. Y aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. No se apartará de Judá el cetro ni el bastión de mando de entre sus rodillas, hasta que venga el que ha de venir, aquel a quien le está reservado, a quien rendirán homenaje las naciones. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Alégrate y goza, hija de Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y bendecido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Por nuestros padres,
recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Hermanos, a Cristo el Señor, luz que alumbra a todo hombre, y digámosle con gozo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que la luz de tu presencia disipe, Señor, nuestras tinieblas y nos haga dignos de recibir tus dones. Ven, Señor Jesús. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y durante todo el día daremos gracias a tu santo nombre. Ven, Señor Jesús. Atiende nuestros corazones en tu amor, para que deseemos ardientemente tu venida y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti. Ven, Señor Jesús. Tú que quisiste experimentar nuestras dolencias, socorre a los enfermos y a los que morirán en el día de hoy. Ven, Señor Jesús. Recitemos las palabras de Jesús, pidiendo al Padre que venga a su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios nuestro, que has proclamado la salvación a todos los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría las fiestas del nacimiento del Salvador, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Madre del Redentor, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridas hermanas, queridos hermanos, preparándonos para celebrar esta Eucaristía en el tiempo del Adviento, en la espera gozosa por la venida del Señor, y también en preparación para celebrar la solemnidad de nuestra Madre Santísima, su advocación de Guadalupe, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, bienvenidos hermanos a esta Basílica de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como el señor obispo nos ha comentado, nos preparamos para celebrar la solemnidad de nuestra Madre de Guadalupe y estamos en el tiempo del Adviento. Hoy recibimos con mucho cariño a la peregrinación Colonia Los Cerrillos, Tuyehualco, Xochimilco, comunidad que viene con devoción, con amor a la Virgen, y pues aquí ante ella quiere implorar la bendición. Y en este contexto del dosavario, pues también recibimos a dos señores obispos, muy estimados por nosotros aquí en la Basílica, Monseñor Andrés Vargas Peña, que es vicario episcopal de la octava zona de pastoral de la arquidiócesis, y quien nos preside la misa, la Eucaristía, Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca. Les damos la bienvenida, los ponemos bajo la protección de nuestra Madre de Guadalupe y pedimos que su ministerio siempre sea fecundo. Bienvenidos, bienvenidos aquí. Muchas gracias. También los sacerdotes que lo acompañan, bienvenidos. Igualmente vamos a encomendar los trabajos de este encuentro que tiene la Comisión Episcopal de Pastoral Social de las distintas provincias que preside Monseñor Andrés, quien además hoy pues celebra el don de la vida, el día de su cumpleaños. Le agradecemos al Señor también por esta bendición de Dios. Y vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para participar en este encuentro con nuestro Dios, con nuestros hermanos, en la celebración de nuestra fe. Pidamos humildemente perdón. Arrepentidos y confiando en la misericordia infinita de nuestro Padre Dios, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que anunciaste la llegada de tu salvación hasta los últimos rincones de la tierra, concédenos estar preparados para esperar con gran alegría el glorioso nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: griten. Y yo le respondo: ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuanto encierro
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, el Señor que viene a salvarnos. Hacemos hoy nuestras las palabras del Salmo 95, que hemos cantado con gozo. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el oro. De este modo, hermanas y hermanos, con toda la creación elevamos llenos de júbilo nuestra alabanza a Dios por su amor y su bondad. En la liturgia de este martes segundo del Adviento y en preparación para celebrar la fiesta de Nuestra Señora y Madre, Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización de esta tierra, somos invitados a experimentar la alegría genuina, el gozo festivo que brota del corazón de aquel que se siente amado por Dios y tiene la plena seguridad de que Él es fiel y siempre cumple sus promesas. La primera lectura de nuestra liturgia constituye el inicio de lo que se conoce como el libro de la Consolación y que funciona como introducción a toda la segunda parte del profeta Isaías. Se trata de una hermosa pieza poética en la que rebosa la esperanza en el Señor a pesar de que el pueblo todavía está en el destierro. Comienza proclamando: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. El pueblo hebreo, llevado al exilio por sus pecados e infidelidades, una vez que ha purgado sus faltas, por la misericordia de Dios recibe una nueva oportunidad y por eso regresa a su tierra. Y es que Dios misericordioso siempre da una nueva oportunidad. Lo que anuncia el profeta es una buena noticia, que después en la lengua griega se dirá evangelio. Es motivo de una inmensa alegría esta buena noticia, pero al mismo tiempo el pueblo antes de rebelde debe preparar el camino del Señor en el desierto y construir un páramo en el páramo una calzada al Señor, allanando su sendero. El profeta Isaías anuncia un camino de regreso, un camino de vuelta sin obstáculos. Los valles se elevarán, los montes y las colinas serán rebajados,
lo torcido y lo escabroso se enderezará y aplanará. Podríamos decir que la misma tierra se doblega con docilidad cósmica ante el Señor soberano de todo cuanto existe. Así como en el éxodo de Egipto las aguas se abrieron ante la poderosa mano de Dios para dar paso al pueblo hacia su liberación, así también ahora se manifestará la gloria y el esplendor del Omnipotente, haciendo volver a su pueblo del cautiverio, del destierro, del exilio. Entonces el profeta anuncia la buena noticia, un nuevo éxodo, en el que Dios manifiesta su gloria y su misericordia para con su pueblo. El profeta es portador de buenas nuevas. Viene por el desierto proclamando la presencia liberadora de Dios. Podríamos decir que ya es un evangelizador, porque viene anunciando la buena nueva y que prepara ya, desde luego, la buena nueva por excelencia, que es Jesucristo. El profeta es el mensajero que desde lo alto del monte alza su voz para anunciar a Jerusalén que ya no puede haber lugar para más tristeza. El Dios fiel ha cumplido su promesa y viene a salvar a su pueblo, a mostrarle su amor y su lealtad. Este es ya el sentido cercano a la buena noticia por excelencia, el Evangelio que vendrá a traer Jesucristo. Con el Salmo 95 hemos cantado alegremente, gozosamente: alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Regocíjese todo ante el Señor, que ya viene a gobernar el orden. Este salmo es un himno a Dios como Rey, una alegre y festiva invitación para entonar al soberano un cántico nuevo, en el que no solo los seres humanos participan, sino que participa la creación entera: los cielos, la tierra, el mundo submarino, el campo, los bosques, el mismo desierto. Este salmo anuncia la alegría que se desborda profusamente en todos los rincones del universo y contagia a todos los seres creados, sin importar lugares ni espacios. Es una buena noticia que impregna toda la creación. Los motivos de la alabanza gozosa son las obras y prodigios del único Señor y soberano, por su presencia regia en medio de su pueblo, entre las naciones de la tierra y en toda su creación. Por eso, este anuncio es motivo de un júbilo que no se puede contener, porque así es la buena noticia. Y si este es el júbilo de lo que prefigura y anuncia lo que vendrá, con cuánta mayor razón la noticia del Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, es motivo de más grande gozo, de más grande alegría, de más grande regocijo. Hoy nos encontramos con este bello pasaje del Evangelio conocido como la parábola de la oveja perdida. Dice Jesús: si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y va en busca de la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. Ciertamente la versión de San Mateo es más austera que la de San Lucas. Sin embargo, conserva un aspecto esencial: la alegría del hallazgo, por el hallazgo de la oveja perdida y encontrada. Alegría incluso mayor que la que le causan las otras 99. San Mateo hace resaltar la voluntad salvífica de Dios, que no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Por eso, cuando se le encuentra, la alegría es inmensa, contrastando la pequeñez, lo pequeño con lo grande, porque la alegría es grande, porque es grande la misericordia de aquel que busca la oveja perdida. Esta es la buena noticia de la salvación que hoy escuchamos y que estamos llamados a proclamar y a testimoniar. En la parábola se ve cumplida la promesa hecha por Dios a través del profeta Ezequiel, cuando decía: yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentaré, buscaré a la perdida y traeré a la descarriada. Jesús es este buen pastor, el pastor que busca con solícita misericordia, con grande amor,
a la oveja perdida. Y así como es grande su misericordia, a ti así también es grande su alegría al encontrarla. Hermanas y hermanos, la alegría está presente en todos los textos que hoy el Señor nos regala en su palabra. Alegría por la presencia amorosa del Señor en medio de su pueblo, que ve con esperanza el regreso del exilio. Alegría por el Señor que viene como rey a salvar y a conducir a su pueblo, que contagia al resto de las naciones e incluso a toda su creación. Alegría por el hallazgo de la oveja que se había perdido. Estos textos gozosos son anuncio festivo de buenas noticias que es preciso proclamar, que no es posible callar, porque la buena noticia no puede ser silenciada. No podemos callar cuando alegremente, gozosamente, hemos sido testigos de la buena nueva. Y este anuncio de la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo, no puede dejar de ser sino motivo también de un muy grande gozo. La evangelización consiste precisamente en el anuncio gozoso del amor de Dios que se hace salvación en la persona de su Hijo amado. Como nos recuerda el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él, dice el Papa, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo, dice también el Papa Francisco, siempre nace y renace la alegría. El Papa nos invita a vivir en la alegría de creer, incluso en medio de las pruebas. Y con este mismo gozo anunciemos al mundo el Evangelio y lo testimoniemos con nuestra vida cotidiana. Hermanas y hermanos, María Santísima vivió de manera especial el infinito gozo de recibir la buena noticia. Al escuchar el anuncio del ángel y al recibir en su seno purísimo la palabra eterna, ya que sus entrañas inmaculadas, el mismo verbo, la palabra eterna, se hizo carne. Por eso, ella es la primera evangelizadora, la que lleva en su propio seno la palabra viva, la palabra encarnada. Ella es la estrella de la evangelización, como la llamó el Papa Pablo VI. Por eso lo primero que hace es encaminarse a un presorosa, a un pueblo de las montañas de Judea, a compartir la buena noticia. El motivo del gozo que impregna todas las bellas páginas del Evangelio de San Lucas y de todos los Evangelios. Ella misma, hace 485 años, quiso venir hasta nosotros a esta montaña del Tepeyac para traernos la misma buena noticia de la salvación. Ella, en su advocación de Guadalupe, es la gran evangelizadora de nuestra tierra. Por eso es la estrella de la primera y de la nueva evangelización. Hoy pedimos su intercesión maternal para que este nuestro pueblo sea capaz de luchar contra todo género de idolatría, se renueve en la fe y redescubra el gozo del Evangelio recibido. Amén. Queridas hermanas, queridos hermanos, oremos a nuestro Salvador que está cerca y pidámosle que escuche nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres. Unámonos en cada petición diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos. Por la Iglesia, para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de su esperanza, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los hombres, para que Santa María Virgen, honor del pueblo de Israel y comienzo de la Iglesia, sea para todos fuente de aquella salvación que arranca de Abraham y que por la Iglesia se extiende a todos los pueblos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren, para que experimenten en este tiempo de Adviento que Dios viene en su ayuda, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su resplendor cuando retorne al final de los tiempos, oremos. Escúchanos, Señor.
por nuestros hermanos peregrinos de la colonia Los Cerrillos, Tullehualco, Xochimilco. Oremos. Escúchanos, Juan. Por el excelentísimo señor Adolfo Castaño, su presbiterio, y los fieles que peregrinan de la Tercera Vicaría Episcopal, para que el Señor bendiga su trabajo pastoral. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los trabajos de la Comisión de Pastoral Social de las distintas provincias, por Monseñor Andrés, que la preside y que agradece el don de la vida. Señor, les ilumine. Oremos. Escúchanos. Acoge, Padre misericordioso, las súplicas de tu pueblo, que espera anhelante la venida de tu Hijo, que contigo vive y reina, por los siglos de los siglos. Trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que
no tenemos merecimientos en que apoyarnos. Socóranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada
sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, a sus obispos auxiliares, en especial a don Adolfo, a don Andrés, que hoy preside en esta Eucaristía, a los vicarios episcopales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con gran confianza y con grande gozo también acudimos a nuestro Padre Dios, lo invocamos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición del Dios de toda bondad y misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.